ANCLA, experiencia pionera en el derecho a la comunicación en Argentina. ANCLA fue el proyecto inconcluso de la llamada agencia de noticias clandestina. Quizás el único intento serio de sortear la censura en la dictadura. Como en tantas otras hazañas, incluida la de la cubana Prensa Latina, atrás de ANCLA estaba la figura de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh es el prototipo del comunicador militante, cuentista, narrador, periodista, decodificador de mensajes, estratega, luchador, un todoterreno que elevó la idea del militante político hasta la cumbre. Allí también con ANCLA, Rodolfo Walsh, el mismo de la carta a la Junta Militar, supo construir una herramienta poderosa y eficaz para combatir el cerco informativo impuesto por la dictadura militar. Claro que no estaba solo en esa aventura, y decimos casi románticamente aventura, pero estos comunicadores se jugaron literalmente la vida en esa empresa. Liliana Pastoriza, Carlos Aznares y Lucila Pagliani acompañaban a Rodolfo en la primera línea, en la que también colaboraban Horacio Berbisky, Carlos Bayón, Miguel Coronato Paz y Norme Bache Valdés, entre otros militantes periodistas. La agencia vivió escasos 16 meses, entre junio de 1976 y septiembre de 1977. En ese breve lapso pudo generar, imprimir y distribuir unos 200 cables como estos. Contaban solo con 3 máquinas de escribir y un mimeógrafo para las copias. Informaban sobre la realidad política, las desapariciones y torturas, los operativos y secuestros, los centros clandestinos, los cadáveres y hasta esbozaron los vuelos de la muerte. La información era recogida más que nada por diarios extranjeros. En cuanto a la metodología de trabajo, el conjunto de la producción de ANCLA es un manual de estilo periodístico. La rigurosidad informativa es marca registrada. Nada de sensacionalismo o distracción. Primaba contar sin dilaciones el terror invisible que asolaba a la sociedad argentina. Con la carta a la Junta, Rodolfo Walsh selló su suerte. Murió asesinado por un grupo de tareas el 25 de marzo de 1977. La dirección de ANCLA quedó por unos meses a cargo de Horacio Berbisky, el autor de Rodolfo Walsh y la prensa clandestina, un libro que recoge materiales y cables de esa experiencia pionera en el derecho a la comunicación en Argentina.